Ahora sí, ¡hola, Noctua! Menos mal que me da cuenta hoy que tenía ¡Ay! el micrófono apagado. Me da cuenta. ¿Te gusta? Te estoy cancelando. Es que este micrófono tiene cancelación de ruido. Me está llevando, Voy a ¿verdad? pillar, voy a pillar hoy. Bueno, espera un momento, que a ver que esto lo hago así yo. En todo caso, creo que sería yo que no callo. Muy buena. Modulador encendido. No, encendido. Ahora sí. ¿Y qué voz estaba? Que siempre me intriga eso, ¿eh? A ver. Esto. En fin. Así. A ver. A que se ve Nika. Re bonica, ¿verdad? ahora me la voy. Bueno, muy buenas a todos. Estáis en el canal de Twitch de Nexene, o bien viendo esto desde la tranquilidad de YouTube, en un nuevo streaming de Lost in Random. El primero que hacemos con la nueva cámara que tenemos, que se nos ve mejor. Y además tenemos novedades, que ayer hice un streaming muy random, y hoy el de Lost in Random, para enseñaros las cositas que podríamos hacer, como por ejemplo esto, que a mí me gusta mucho. Mira, mira, Pon. Enseño la baraja de cartas de Super Mario. Hice lo de dar la vuelta a la cámara, como me dijiste. Lo que pasa es un poco raro porque tengo que hacer así. O sea, tengo que hacer así para que se vean las cosas bien. Entonces es un poco raro. Tenéis una voz súper absurda que nunca oí por aquí. Dice. Ah, ¿no? Pues yo qué sé. HD a tope. HD a tope. Ahí vamos con el HD. ¿Puedo? Ah, sí. Venga, Nika va a hacer una cosita. Va a banear a todos los bots. ¿Ah, espera, sí? Espérate, que quiero ver cuántos hay. ¿Así? Sí, que hemos visto hoy a un... No hay mucho. YouTube. Ah, hoy solo hay 3 bots. Dale, dale ahí, a ver si los matas a todos. A ver. ¿Solo hay uno? Solo hay uno. ¿Y el Another Viewer 523? No lo tendrá en la lista. Pues me lo voy a cargar manual. A ver. Apparently. Ay, mira, mira, me lo cargo manual, va. Mira, Ya verás tú. ¿Cómo es? ¿Hay que poner pan? Pipo, pu, pu, pa, pa, pa. A mí no me sale todo eso, Se han baneado unos pocos, ¿Pan? No, ¿así? Bots. Me dijiste. Pero. ¡Toma ya! ¡Ese Fukura! ¡Uy! ¡Fukura! ¿Cómo va todo, family? He venido en plan Terminator. Espérate, a ver, ¿así o es así? Ah, vale, vale, es así. Vale, vale, vale. Adiós. Lo siento, Another Viewer, que no sé quién eres. O sea, eres otro visualizador, pero que eres un trolazo. A ver si así... Ni que aguanta, no te queda otra. A ver, ¿dónde está? Está aquí. Y, pues si siguen aquí... Mira, es igual, mira. Que lo disfruta. Bueno, muy buenas a todos. Fukura, muchas gracias. ¿Y qué hace la ruleta ahí? ¿Tú sabrás? ¿Qué hace la ruleta ahí? Oh, mira, de verdad. Estamos... A ver, ruleta. Un momento, que quitamos la ruleta, que la ruleta tenía... Yo la Terminator y este ha venido hoy en plan Torpeman. Ahí está. Bueno, tapando a Nika es un boicot totalmente. Fukura, que yo sé que... Creo que no quiere verme, me voy a ir. Creo que a Fukura le gustan las cámaras de fotos. Bueno, lo digo porque en su Twitter sale con una cámara. Mira qué hermoso se nos ve. Mira, mira, mira qué hermosura, qué bien se ve todo ahora. Se me ve y ahora me tapa, Hasta las huellas dactilares. Sí, ¿no? Bueno, si quieres, me voy. No, cariño. Bueno, pues hemos actualizado la cámara. Me queda un día. ¿Cómo a los condenados? Un día de trabajo en su actual trabajo. Luego pasará a ser de NextN. A tope. A tope. Y bueno, vamos a empezar, que si no, el que vea esto en YouTube y haya dicho... Oye, yo vine Fukura, aquí. No sé si viste la primera parte, pero es espectacular. Este juego te va a gustar, Fukura. ¿Sí? Este juego te va a gustar. Te va a gustar mucho. Ay. He vetado a Another Viewer. Another TV Viewer. Es que ese es otro. ¿Sí, no? No. A ver, espérate. No. Ah, sí, sí. Y a este me voy a cargar también, que no sé quién es. Y Chuklum, Chuklum, di que eres una persona que existe. Sí, hombre, que antes no estaba. Ah, vale. Yo es que ahora estoy en plan... Porque yo qué sé, lo mismo vetando a los bots. ¡No, Miana! ¡Lárgate! Tenemos más gente. Que basura. ¿De qué va? No he estado muy pendiente. Es súper chulo, Fukura. Además que, sí, que te gusta a ti la estética así... Que a primera vista podría decir, ¡ay, mira! Es rollo así oscurito como el Little Nightmares. Sí. La historia es muy interesante. Y la estética. La estética es que es una pasada. Mira, lo bueno de esta cámara es que ahora vemos. Es oscuro, pues decimos, mira, vamos a apagar una luz. Y apagamos una luz y se sigue viendo. Se nos sigue viendo.
¡La rata! Lo que parece hacer esta cámara es que enfoca lo de primer plano y se desenfoca así. Sí, eso de Alia se ve muy enfocada, pero ni calvo borrosa. Eso es porque la tengo... Es que yo no me puedo echar más para adelante tampoco. La tengo que configurar mejor. Porque eso es porque está puesto de una... Hay que toquetear. Yo tengo a los pies la torre del ordenador y entonces no me puedo echar para adelante. Podría estar así. Pero se te ve más morenica aquí. Más morenica. Está más morenica. Nica. Bueno, venga, vamos allá. Espérate, que no me acuerdo de botones. Vale, ZL era para apuntar y digo yo que tenía que... Ese lado... ¿Con qué corría? Pues sí parece cíclope. Lo que pasa es que además se le han caído algunos puntos y vamos a ir en su búsqueda. Anda, si sigue siendo tan bonito como el otro día. Muchas gracias, Fea. Muchas gracias. Tú tampoco. Tú, malandrín, cambia el sitio. Queremos a Nika en HD, ¿no? ¡Oh! Petito. No, lo que puedo hacer es enfocarte más a ti. No. A Nika le va bien borroso. No, pero eso lo tocaré para que no. Es que se supone que tiene un enfoque, un tipo de enfoque muy rápido. ¡FJ, Oli! Que era un Dadelio, lo dije el otro día. Sí. Fíjate tú, yo no soy muy si fan. Si nos está viendo alguien de Zoink, no dudo, pero si nos está viendo alguien de Zoink, quiero un Dadelio. Yo no soy. Hacer merchandise. No soy muy fan de los Funkos, pero he de reconocer que un Funko de Dadelio sería. Quedaría un montón. Quedaría muy bien, ¿eh? Porque además el ojo que tiene es muy Funko. Dices que Alia es para todos los públicos y se ve bien Nika para mayores de 18 y se pixela. Uy, ¿este señor? Segundo oriundo. Que hoy estábamos, ya habíamos... Las dos caras de la luna. Oh, have you come to see our new moon? Oh, you're in for a treat. Dadelio para colgar en el retrovisor. ¿Pero no, es un survival? No, no es un survival, es un juego de aventura en el que va siguiendo una historia que básicamente es que tu hermana de la prota. Sí, estás en un mundo en el que cuando cumple... ¿Novela gráfica? No exactamente, no es novela gráfica, es de más bien de acción. Cuando cumples 12 años, ¿era? 12 años. Cuando cumples 12 años, todos los chavalines tienen que tirar un dado. Y depende del número que salga del dado, se elige tu futuro. Y su hermana sacó un 6. Los que sacan un 6 se tienen que ir a vivir con la reina. Con la reina y con los nobles y todo eso. En el sitio que está más guay de todos. Pero resulta que antes de que existiera la reina, todos los países que van por números, vaya, no estaban bien. Estaban bien. Y ahora están pues hechos pues una porquería. Es un resumen muy rápido. Y bueno, esta iría en busca de su hermana. Exactamente. Ahora tiene que recorrer todas las zonas buscando a su hermana. Oh, cursed two. Though I suppose you can't have the sweet without the sour. Y la estética es increíble, vaya. Bueno, esto en otras plataformas se vería pues incluso mejor. Sobre todo el tema de las texturas y demás. Pero igualmente Switch se ve muy bien, se ve muy bien. Pues en teoría seis zonas del juego, como los dados. Para que esté la séptima cara del dado, ¿te imaginas que sea la interior? Just muddle through this horrid life until death finally claims us. Pues sí, no estaba muy conforme. Lo que me di cuenta es que cuando pasas de modo sobremesa al portátil, baja bastante la resolución. Vale, estamos en Doselandia. Londos. Ah, Londos. Plaza de Londos, calle Comercio y calle de doble sentido. ¡Ay! Oh. Esto parecía más un tentáculo de IoT Tentacle. ¡Ah! ¡Hola, Saiyan! ¡Hombre, Saiyan! Buenas tardes, mira. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Quiero verte la cara. Un duendecillo raro. Un ofario.
un malfario. Lo he pensado, pero... ¿Es un pez? Y es como el que nos encontramos. Vale, y tiene que buscar a la hermana que le salió un 6. Y la prota que sacó. La prota no tiene 12 años. Ahí está, todavía no ha sacado Entonces nada. No ha sacado nada. Va en busca de su hermana porque ella tiene un mal rollito en el cuerpo. Ahí está. A mí no me hables así. Bueno, perdón. Es que lo hubiese dicho, perdón. ¡No, perdona! Yo no soy rara. Merendando una cosa que lleva todo el mundo hablando desde a ver, ¿el qué? Protogema. Porque no se podía encontrar. ¿Ah, sí? ¿No serán las tabletas? ¿La crema del Mercadona? ¿Qué crema? La de leche con avellana. Que hoy está en el Mercadona, por cierto. ¿Y no me la has comprado? He cogido una bolsa de hielo, fíjate tú, porque ya... tres bolsas de compra del Lidl y congelado también. ¿Quién es? Es como el otro que nos cruzamos allí, pero no puedo hablar. ¿Puedo ir por ahí o puedo ir por aquí? ¿Qué dice el M? Porque no sé, pues no ha dicho todavía qué es. Nos tiene con la intriga. ¿Onda? ¿Habrá puesto foto? ¡Ah, es verdad! No veas, ¿no? Me he forrado aquí en un flip-flop, gracias a... Vamos a ver la Saiyan merienda. Que por cierto, nosotros hicimos un terrible descubrimiento en el Carrefour. Aunque supongo que estará en otros sitios. Mira. Pimpa. Entra a robar a la casa, no vea, ¿eh? Tenemos un ladronzuelo. Es muy dado al robo. Señor. Que no sé qué estaba diciendo. Ah, sí, que descubrimos en el Carrefour, vale, que lo tendré en otro sitio, crema de galleta, sí, de esas galletas dulces que se parecen un poquito a las yayitas, está buenísima. Dices, tu crema de galletas, ¿qué hago yo con eso? Pues mira, está buena hasta sola, es una cosa increíble. A cucharadas. Está muy buena. Ah, vamos, lo vimos. Anuncio. Manu Barajas, tengo que cambiar. Ah, pues sí, mira. Crema avellana, sí. A ver, Fukura dice, me mola lo... Parece mucho el estilo de Tim Burton. Sí, justo. Me encantan nuestros estilos. Me venimos a ver un juego y ya nos recita la lista. 15 minutos para el primer chiste. Está perdiendo facultades. Lo siento. Pero, oye, no he visto foto. ¿Ha puesto foto? Sí, era la crema esa que decíais. ¿La que yo decía del Mercadona? Mírala, está qué ahí. Qué lista soy. ¿Ves? No me has comprado, ¿no? Pues, cariño, sí, es que ha sido muy fugaz todo. Qué lista soy, Manu Barajas. Sayancito, dime si sabe a Kinder Bueno, que aún no le ha catado. Terrific to meet another carnosaur. Many decks at your service. Cartacialistas como tú, ¿eh? ¿Cómo se dice? Necesito una review de la gente. ¿Ah? Y una review está bien dicho. Un análisis. Y además en los juegos así oscuros no va mal, que no se nos ve mal así también con un tono más oscuro. Igual este es de los que venden. Es posible. Que el juego tiene también un o sea, los combates se deciden con las cartas. Saiyan, ¿en serio? ¡Ah! No puede ser. Pero oye, está buena. Yo sí me lo sabes. Si te gusta Kinder Bueno, fíjate tú. Es verdad que sabe Kinder. Es lo que dice todo el mundo. Pero así con confianza. Ya puedes acceder al cheleador de cartas. Mi último Kinder fue el sorpresa hace 2 décadas. ¿Por qué tarda tanto para ser 8 de octubre? ¿Qué pasa el 8 de octubre? ¿Qué pasa? ¡Ah! Ya sé lo que pasa. ¿Qué pasa? Pues que... Se le va a destaponar la nariz a Fukura. Porque va a poder oler. Vale. Ha visto. Vale. Y ese era bueno, ¿verdad? Ah, esto es
Para que vayas viendo las cartas que... Oh, tienes. Por Dios. Es que... Cuidado que estaba FJ. Como se una, va a ver. De mi cuerpo a casa. Y al mejor precio. Tiene cuatro patas. Claro, es que si no, eran. Sí, sí, sí. ¿Te cayó el directo por el chiste? Ah, no, no. A mí me está dando vueltas. Posible. Lo dejo ahí, ¿eh? Y a mí también. Sí. Se cayó, se cayó. No, pero sigue. Parece que sigue, ¿eh? No lo sé. O sea, a mí me dice que está bien. Se quedó dando vueltas. Sí. Oímos Twitch. A ver, vamos a ver otro. Sí, ya está, ya ha vuelto, ha vuelto. ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! A mí no me vuelve. A nosotros no se nos ha caído. O sea, nos hemos parado cuando lo hemos leído. Así que no se ha visto nada. Luego se verá un salto. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque me. Sí, yo. Mira, sí, yo ya, te ya, estoy pero que te estoy contestando. ¿Sí? Ha estado 5 segundos parado, no sé por qué. Ahora sí. Ha sido un chiste que ha estado procesando Twitch si merecíamos el partner o no, gracias al chiste, porque de repente hemos subido ahí de categoría. Soy una tienda, mi madre era una sección de herramientas y mi padre una caja registradora. Ha sido por el chiste. Sí, 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 confirmo, confirmo. But they get bigger every day. ¿De dónde sacan las cartas? Lo último se lo dijiste. If I tell you my sources, what's to stop you from turning your money into a store and no sé yo, ¿eh? Competing shop, ¿eh? I ask you. Chayanne dice que está muy rica esta cremita. El que más de la mitad sea azúcar tendrá que ver. No me importa, soy de poco azúcar, pero... Hay algunos días que necesito azúcar por ¿La biología? ¿Le puedo comprar ya cartas? En azar es como se llama el universo, este, por así decirlo. Le damos la bienvenida a la tienda de cartas. Ahora es poco de ver, lo arreglamos. Uy. ¿Riesgo, suerte o daño? Pues vamos a arriesgarnos. Uy. Hemos añadido cartas a la vida. Cartas recién desbloqueadas ya están disponibles. ¿Sabes el contador de monedas a la derecha? Sí, 420. Cada moneda que gastes en la tienda llenará el contador. Una vez ya no puedes elegir un sobre de cartas nuevo y añadirlas al surtido. Oh. En resumen, cuanto más cartas compres, más cartas traes. Hay un detallito en la tienda para el final de más. Interesante. ¿Esa vale. de la mano qué es? La que sale una mano... ¿Esta? Que... No, la de abajo. ¿Esta? De un rey que arrea un buen golpe al rival que tenga delante. ¿Cuesta más monedas para qué mano? Ah, vale, no. Vale. No, cuesta no, no, 90 monedas. Pues es baratita, ¿no? Y parece interesante. Fíjala, sí, que me ha hecho gracia la mano. Y a ver, la más cara que hace, porque esa me suena. ¿Cuál? La de arriba, 190. Ah. Sí. Convoca un icosaedro diabólico que inflige daño a quien pilla por delante y rebota contra todo lo que choca. Dura 20 segundos. Pues eso mola también, pilla, pilla. ¡Hola, Zoropini! ¡Hola, Zoropini! ¡Muy bien! Muchas gracias por volver a vernos. La pilla. Y además que hoy se nos ve mejor que nunca, ¿eh? ¿Qué más quieren? La mano del... ¿Te vas a gastar toda la pasta? ¿No puedes volver para atrás? No para... ¿Quiere? He comprado dos. Sí, sí. ¿Lo dejamos aquí? Yo creo que sí, de momento. Venga. Sí. No vaya a ser que haya alguna muy cara. A ver, ahora déjame pasar. No, no te deja, no te deja. No, no me deja. ¿Qué te pero cuentas, no Zoropini? No quiero comprar. Entonces, ¿qué hago? Ah, puedes irme por aquí. Esa escalera no parece estar hecha no, para una escalera. Tus bracitos. Tampoco. A ver, yo vine de aquí, podía venir de aquí. Son expositores, son sus hijos. Ah, mira, el fantasma. Sí, estaba ahí parado. ¿Lo van a dejar ya? ¿El qué? ¿El juego? El juego no. No, no. Acabamos de empezar. Fija. Empezamos a y cuarto.
Llevamos un quizá hubiera alguien. 20 minutos llevamos. ¿Solo una hora? No. ¡Si llevamos 20 minutos! Y dice, acá he vuelto a casa y tengo internet al final. Mira. Mira qué cosa. Uy, sí, está como al revés, ¿no? Había una así también en el otro. Have you seen the upside downtown? I'm building it. Díselo. Es muy yo. That's funny. Everyone in Two Town knows about the upside downtown. Why, you just have to look up a little ways ahead. That whole site was designed by Her Royal Highness, the Queen. Ah, pero no, me refiero que no le iba a dar a cortar y a ponerlo otra vez. Porque vende humo. Vende humo, esto es como algún desarrollador, ¿eh? Is that what you think we are? A city full of evil twins. Well, we're not. We are a city of halves. And every half is divided. ¡Ñaña, porta! Some down the middle, some across the side, some with a little. ¿Qué tal los de 6? Pues muy bien. La verdad que este juego de momento, no sé si luego se estancará, pero es una sorpresa constante en lo que hemos jugado. You know what those people are called? Ha! Good one. No, they're traitors. They're obviously traitors. It's the ultimate expression of Two Town, what it was always meant to be. Two cities. En realidad está boca abajo, ¿eh? A ver, en realidad está raro, porque la nariz y los ojos los tiene bien. Pero mira que tiene... Ah, bueno, tiene cuatro patas. Esos son los pelos. Y lo de arriba son las patas. A ver, que es extraño, te estoy diciendo. Que los ojos y la nariz la tiene bien, sino que sería un unicornio. Sí. No, he visto. Está extraño. He visto otros que tienen la nariz así. Bueno, en este vamos juego. A ver. Por aquí no podía ir. Hay me hace llave. Falta una llave. Sí. Dadelio no puedo. Ay, le doy al R en vez de darle para correr. Mando al pobre dado los chibolitos. Bueno, y ahora vais a ver cómo son los combates. Sigo con el Arise. Uy, dale, duro. ¡Uy! No. Calla, que pensaba que iba a la espada. Y me he ido a saco a darle. El combate, para los que no sepan, no lo hayan visto todavía, tienes que llenar las cartas dándole a los puntos azules. La sombra azul. Con el tirachina. Y cuando ya se han llenado. Bueno, ah, el B era de... Bueno, ahora podría Nika coger dos cartas, ¿no? Pero está intentando desbloquear más. O sea, utiliza ya una, ¿no? Que quiero ver la nueva. Quiero. Bueno. Mira, mano completa. A ver qué tenemos. Ah, vale, que hay que tirar, es verdad. Vale, tenemos vale, pues, la espada. La de en medio. Esa fea. Este. Por gracia de los dadomadores de antaño, el precio de las cartas de par baja una carta gema. Esta no es nueva. Pero. Bueno, ¿pero quiero jugar esta? Sí. Está interesante. Jugar. Ah. Y ahora ves, en lugar de costar dos, te cuestan uno cero. Y eso es cero. ¿Qué quieres? Pues yo tengo un trauma. Pues dale a las de cero. No quiero primero. Un arco. No creo que pases otra vez. Que no gastas para usarlo. Y ahora si le das a esa de cero, a la siguiente pero, de cero, esa no la siguiente. ¿Pero se me acumula? Sí, se acumulan. Eso le das y la usas, porque no tiene gasto. Y ahora este, el tirachina de la flecha. Uy, porque sale esa a otra espada, dale también. No sé si se... Eso sí que no se acumula, se pone que le aumentaba la durabilidad y ah, la vale, fuerza. Perfecto. Pues dale al arco también. Pero entonces saldré con el arco. No, el arco lo tienes en el botón de tirachina. Ah, y ya está. Entras en el tiempo brujo de Bayonetta, algo parecido. Bueno, en el tiempo brujo te podían pegar también. Lo que pasa es que todo iba mucho más lento. Va, se lo has destrozado, ¿eh? Ahí hay otro. Pero este me lo he encontrado de aquí. Aquí no hay nada. No puedes pasar. ¡No puedes pasar! Claro.
Ay, se me ha levantado la puerta de atrás. No sé si esperar para el juego de Kimetsu no Yaiba. Ah, perdona, dice. ¿Qué tal el Arise? Dice, tengo ganas de pillarlo para Xbox o no sabes si esperar al Kimetsu. Esta es la bomba. Uy, el daedro ese. Ah, vale, eso es el coste. Vale, vale, ya. Como sale un 2, pues el coste. De esa, digo yo. Oh, quiero probar esto. Dale, dale, dale. Y ahora no tienes. ¿Ves que está a cero? No, puede no puedes usar nada más. No, porque el coste. Ya, pero que estoy a ver cómo lo quito. ¿Y qué? Al B, ¿eh? No. Vale. Ah, va rebotando. Vaya, que tienes que tener suerte para que le dé también. Ahora. ¿Te ha dado? ¡Mierda! Lo tenía que haber puesto delante de él, me parece a mí. Lo mismo cuando haya muchos enemigos tiene más lógica que cuando solo hay uno. Digo que lo mismo tiene más utilidad. Un sitio más pequeño. Dice, no me gustan los juegos que tienen consumo de maná. ¿Por qué lo dice por las cartas? Supongo. ¿Quién decía es que iba a hacer los directos por aquí de los remakes de Diamante y Perla? Me suena que habéis dicho alguno. No, 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 no se ha dicho nada. Todavía no se sabe nada de eso. No se sabe nada. He dicho pues igual, que tampoco he dicho. No, no, no. Me refiero a que no se sabe. De momento no, no lo hemos decidido. Sí. Isho. Están cerca, pero de momento no. A ver, lo del uno, la de esa es la que te recorta. Yo tengo uno. No, no, pero tira para acá. La de la esta. Esta hace que te cuesten menos, así que. ¿Eh? ¿Ves? Ahora tiene dos de cero. ¿Gasto el elixir? Pues va. ¡Bien! Oye, oh, si les pegas, pero bien, ¿eh? Sí, sí. Ahí, ahí. Está guay. Estaría guay veros por aquí jugando. Haremos lo posible para que. Para que nos veáis jugando, no os preocupéis. No sé si nosotros o u otro, pero ya. Ya veremos. Ya veremos, ya veremos. No, es que es algo que todavía no, no hemos hablado entre la gente del equipo. ¿Y para qué era ese? Para sacar una carta más. Ah, vale, vale. ¿El dado ese es que no vea. Espada. Si tiro el dado. Pero además la tiro dos veces. ¿Ves? Restablece la durabilidad, yo. Pero lo que creo es que si la tuvieras a la mitad, te restablece. Sí, pero aumentó la fuerza. Aumenta la fuerza, eso sí. Sí. El sistema de combate es. Está gracioso. Está gracioso. No es que digamos sea muy contundente. No sé, cuando estás jugando lo notas como que. Le falta contundencia a los ataques. Eso de cuando estás golpeando, notas que conectan los golpes. Pero no sé. Para mí, este juego me ha gustado mucho. Lo poco que he visto me ha gustado mucho.
No se hace tedioso, no, no sé. Tampoco duran tanto los combates. Porque por ahora lo que más hemos visto es que hay más peso de lo que es la historia y de exploración. Que la historia es bastante interesante. Y la exploración en este tipo de juegos, al menos a mí me encanta. Me encanta. Es que a cada paso que doy me gusta lo que veo. Los combates... ¿Te ha hecho gracia el guantazo? Sí, el guantazo me ha gustado. Los combates por ahora son la... Pero tienes que apuntarlo, claro. Son, digamos, la parte que menos constante en el juego. Y está entretenido. El combate, a ver, podría ser de otra forma. Pero yo no lo veo mal, porque también he de decir que me gusta ver de tanto en tanto cosas originales. Hay veces que se hacen cosas originales. Muerto. Mira, ahí está la llave. Y al hacerlo original se lo cargan, porque no, hay veces no hay que pasarse original. Pero yo no lo veo mal el sistema. No lo veo mal. Luego cuando... te iba a decir, aquí hay algo que se mueve. Parte del decorado. Cuando vayamos más allá, lo mismo nos damos cuenta de que no hay tantas cartas, aunque parece que sí. O lo mismo encontramos cartas que hacen que mole más los combates. Que los enemigos, bueno, esquivarlos es sencillísimo. De momento no hemos visto ningún combate... Ay, yo podía hacer así. Ningún combate que sea exigente en la... A la hora de jugar. Pero vaya, a mí me encanta la estética. Hanna Jalón. Sí, no lo he dicho ya. ¿El mazo te lo puedes personalizar? O sea, quitar y poner cartas. Sí, ¿no? Porque tenemos la libretilla esa, ¿no? No se pueden quitar cartas. Para que no salga... ¿Quitar no? Ah, dice... ¿Ves? ¿Sí? Sí. A mí me extrañaba que si tiene una libreta, ¿cómo no va a poder...? Patata pocha. Irving, algún día te pondrás de nombre Irving y así no tendré que decir patata o pocha, que es Irving. Oli, patata pocha. Es el redactor que lo está analizando. ¿Le llamamos pocho? No, por decir. Pocholate le llamo ya. Ah, mira, no me acordaba que... Ay, espérate. Uy. Ah, vale, no funcionaba. Porque no sé las opciones de diálogo. Por Chirvin. O por Chirín. Bueno, pues si se puede personalizar, aún no podemos. Bueno. Sí, es que te han dado la libreta antes. ¿Eso es para personalizar? A ver, en la libreta de libreta o cuaderno, no sé cómo se llama. Digo yo que te dejará organizarla de alguna forma. Lo que pasa es que tenemos poquitas, claro. Cierto. ¿Has visto? Es que parece que no nos lo queremos tanto. Parece que no nos lo queramos tanto. A Pochirín. Pochirín no, Pochirvin. Vale, yo estoy pisando aquí, pero... Este, ¿no? Pero no pasa nada. ¿El qué? ¿Qué te han dicho? No me han dicho nada, estoy tocando cosas. El otro día nos encontramos un bug muy... Que nos dejó... Bueno, nos dejó, ¿no? Que no... Bueno, a ver, que había otro camino, sacar que venido por aquí. El arco. Vale. Usar la llave. Es verdad. Vamos, dadito. Nika, dice Fukura. What? En donde estaba el dado. Ah, al revés. Es posible que fuera así. ¿Quieres que pruebe? Pues a ver si se abre. Vamos a prueba. Lo mismo había alguna marca en el suelo que dijera... Yo es que he abierto que hoy estoy bastante atada. Con la cabeza en bota. Y en... Mira, a ver, hay una... No, no sé.
A ver, que... ¡Ay, que lo he mandado a...! Pero es que... ¿Ves? ¿No puedes apuntar dónde quieres que vaya? De todas formas, tú mira a ver si se abre algo cuando pisa... Lo estoy volviendo loco, es lo que lo estoy volviendo. Es que yo diría que si tú te pones ahí, él automáticamente se va al otro, ¿eh? No. Te has de mandar tú, y no se queda a tu lado. Pero es que, ¿ves? Se va a Murcia. Ponte en el otro momento. Ponte en el otro. En octubre stream del juego de Peppa Pig. Aquel sí, me ha salido antes automático. ¿Verdad, no? Se ven iguales, de todas formas. De todas formas, ¿no será que la puerta está abierta ya? Porque lo único que veo... Que no es una puerta. ¿Y qué es? El puente este ha salido golpeando ahí una de estas. Pero no ha salido del todo. ¡Ay, mira lo que hay! Déjame. Que sé que... No es que lo estés haciendo mal, pero... es que no me creo que no haya un botón... Mira. Así estaba antes. Se levanta... ¡Ah! Se levanta eso para pegarle a lo del puente. Que ya le he dado. Eso valía. Pero ya... ¿Qué puede pasar, no? No lo sé. ¿Puedes saltar? ¿De ahí a ahí? No. ¿Puedes lanzar a Dadelio? ¿A cogerlo? Ah, pues eso puede. ¿Cómo se coge a Doncio? ¿Eh? ¿Cómo se coge? Con el X y lo mandas para allá. ¿Cómo, lo? ¿Aló? Y pues... con lo que te sirva. No, no parece. No, va. No, aquí falta que el puente se abra algo más. Cuando te falta alguna parte. A ver, gírate para acá. Que hay otro de eso. ¿Pones al revés? Ah, sí, es posible, ¿eh? Sí, va a ser eso. Va a ser eso. No soy listo, lo hemos hecho entre los dos. ¡Hola, Basket! ¡Hola, Basquecito! Y hola, Chiqueta. ¡Hola, Chiqueta! ¡Hola, por ahí! Como te devuelvo el mando. Gracias. ¡Oh, de nada! ¡Y búhos! De ti. Hola, Mario. ¿Qué pasa? ¡Qué calor! Mamá, gracias. Que si le das ya a... Ya me tenéis por las islas. ¡Oh! Ah. Veo vuestro futuro stream que empieza 5 minutos. Alian ni me da mérito porque dice eso. Muy bien, Fukura, muchas gracias. Que si no le oye a decir, nos vamos ahí sin coger las cartas. Es verdad. ¿Has visto patata pocha? Ya tienes diamante, que decían que no. Pocho. No, ¿cómo era? ¿Pochibirín? Pochirín. Pochirín. No puedo ya. ¡Ole! Mañana empieza. Uy, míralo. Muy bien. Pedro Jugos, ¿quieres una muestra de zumo de sopa gratis? Ven. No sé yo si pediría sopa gratis. No me suena zumo. Muy bien. Zumo de zupa. ¿De zupa? De zupa. Zupa. Calcetines emparejados, uno para cada lado. Oh, qué pareado. Ven, empieza el día 20. Ay, pobre. Y Nika que acaba mañana el cole. Dice, Zen triste por empezar y yo lo contrario. ¿Empiezas de alumno o de profe? ¡Ya tengo el poder! Ya puede sonar la canción de He-Man de fondo. He-Man. ¿A qué te recuerda esto? Es mi riado. Es mi riado.
Los nombres parecen puestos por básquet, los de este juego, ¿eh? Ya. ¡Qué mal! Mira, ves otro al revés. La chavaba. Te la mastican. Oh. Que sea viejo, sigo siendo alumno. ¿Quién te ha llamado viejo? Zen. ¿Quién ha sido? Basket, ha dicho. Max Petrel. Yo ya tengo mi mascota, mira. No, I'm stuck. Artist block. I trade my gobblegrinder for a flash of inspiration. I'm through Pipkin, by the way. I am an artist, but not with paint. Sí, ya que pues un 2x1. Is the art of trading, and I want to push the art forward. Humigrego. Is so routine. I want to trade something that hasn't been traded before. Say, you wouldn't be willing to trade for that costume your friend is wearing. Un trueque. Ah, te quiere cambiar el lado. I figured probably wouldn't fit too many folks anyway. Plus, people have traded costumes before. If you ever have anything to trade, you'll come see me, right? Especially something unusual. And maybe I'll offer you something amazing in exchange. Until Diamante. Then. Yo qué os he hecho hoy a vosotros. Uno detrás de otro. ¿Dónde está mi bank? Cuando hacen falta, has visto. I got a 50% off sale. That's twice as cheap as normal. Ahí lo tiene. 600 segundos, no vea. ¡Hala! Está picado. So, mine is twice as good. Ahí está, se lo pedía al cuerpo. Es como lo que le gusta fustigarse. Uy. Este es como el de... Este, el... Sí, el del tren, ¿no? Bueno, el tren, el barco, era un caracol, ¿no? Rosa Fido. Y con este van ya está iniciado oficialmente. Calleja de Canarias. I've only had dice described to me, kid, but that costume is dead on. Te lo enseño. The heart of Two Town was even greater and bigger and scarier than in the most outlandish stories she'd heard the Junkers tell in One Croft. Me comen muchos al revés, al revésos. Dosito. ¡Corre! ¡Tienes que ayudar a Dosito! Guiño, Alan. ¡Uy, uy! ¿Con qué botón lo envías? ¿Por ahí? Vale, vale. No, como antes se te iba a dejar. No lo sé, ya. ¿Por qué nos vamos? Uno. ¿No? No, dos. Es que le faltan agujeros al pobre. La mano que te ha usado. No lo voy a pillar algo. Y al ángulo. Un poco más cerca, ¿no? Que lo pille de lleno, porque si no me parece que no le va a dar al otro, ¿eh? Un poquito más. Ahí. Venga. Y ya está, no gaste. Guárdate el uno ese, que creo que se acumulan para el siguiente. Solo le da uno. El combate es bastante sencillito.
No sé si. Si Irving ha avanzado. Bueno, a ver, es que nosotros. Solo hemos jugado. En el stream. Lo que habéis visto, lo que estáis viendo. No por ganas, ¿eh? A mí ya me lo habría pasado. Venga. A tope. Te he dicho a tope. No, creo que no se acumulan. ¿Trabajamos? Sí. Y ahora tienen dos espadas. La bomba. La bomba mejor, ¿no? Ah. No, no pasa nada, no pasa nada. Que tenía. No pasa nada. Y ahora dice, después de estar un buen rato viéndonos jugar, dice Vázquez, ¿qué juego es este? Estoy más adelante de eso. Sí, sí, lo suponía, lo suponía. Es el Lost in Random. Uy. Ah, que son dos. Hostia, qué sombra más rara. Oye, tengo aquí uno que encima está mirando cómo me pega. Mira, aquí que es pequeñito, lo mismo si te iría bien el dado ese que rebota. Pero no había salido. No, no, digo que aquí lo mismo se iría bien, digo, no. Pues solo tengo uno. Porque ha sacado un uno. Bueno, puedes darle a esto y al menos podrás usarlos de. Ah, no. ¿Por qué está sombreado? Te gasta una y solo tenía. Ah, claro, claro. Las de cero. Bueno, te viene bien porque. Sí, sí, se me ha ido la olla. Te viene bien porque así recuperas vida. Y las patitas. Pues ya la tengo. Bueno, la restauras. Gastado. Había. Y a, dice. Dice, y a saludar. Que soy muy único. Muchas gracias, Vázquez. Toin, que es un estudio que tiene sus añitos ya. Y hace cosas muy interesantes. Del otro día lo estábamos enseñando. Que, por ejemplo, fueron los que crearon el WiiWa. 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 Bueno, los que crearon el WiiWa, pero no lo llegaron a lanzar, ¿vale? Digamos que crearon el proyecto. WiiWa era una especie de peluche que tú metías el mando de Wii por la boca del peluche, y entonces en el juego ibas jugando con el peluche y lo que ibas haciendo se iba representando en en la pantalla. Vaya, se veía ideal para los niños y además sería muy, muy chulo, muy chulo. Y han hecho juegos también como Stick It to the Man, que era un juego también. Todos sus juegos son con una estética muy. Pues lo que estáis viendo. Vaya, es que se define. Cuando ves un juego de Zoin, se nota que te. Que porque es de todo Zoin. El mundo quiere mi dado. Porque. Pues porque es un puntazo. Porque es muy dado a los piropos. Y todo el mundo dice como no me ha salido bien. Bueno, lo he dicho, que la gente de Zoin hace siempre juegos muy interesantes. De hecho, son los creadores también de Fe. De Fire Emblem, no, sino. Dice, luego nos quejamos de que se para el streaming, ¿has visto? Si es que uno no siempre está a la altura, vale, con los chistes. Fe, que era. Lo mismo suena. Bueno, los que visteis el streaming el otro día, sí. Pero. Está, ahora ha sido para. Bueno, para aquí es donde estaba antes, que era el callejón este de los granujas. Mira. Entonces era para allá. Al frente. Mira, Vázquez, lo mismo te suena si lo pongo. Qué tropez. Vandalista. Espera, cariño, voy a ponerle a Vázquez del. Bueno, a Vázquez y al resto también que quiera verlo. Vale. Sí, sí, va a ser muy rápido. Voy a por algo para beber. Vale. ¿Te vas a poner lo de fe?
Sí, para que lo vean. El otro día, cuando acabamos el streaming, lo primero que hicimos fue ir a ver cuánto costaba el Fe. Seguro que a algunos suena este juego. Zoing. Y también se veía muy bonito. Bueno, si pongo la música, no. El trailer. Esa no la he hecho, no la he sacado yo. Qué raro. Lo mismo suena que, bueno, de bonito tiene pinta también un rato el FE. Vaya, yo no lo he jugado, pero he oído hablar de él. Ahí lo tenía puesto en... Ah, no, solo tiene 720. Y lo del Wii Wah, no sé si me va a salir así. Wii Wah Zoing. No sale. He puesto Wii Wah Zoing y sale nuestro vídeo primero, fíjate tú. ¿O era Wii Wah separado? I got words for sale here. Choice words. Pluviophile. It means... No me acuerdo cómo era. Espérate. A ver. Bueno, de hecho, espérate. Si entrabas en la página oficial, sí te salía. En la página oficial sí salía. A ver. Games website. Aquí. Te salían sus proyectos. A ver, Games. Aquí está. Las cositas que ha hecho Zoing. Flipping Dead, que significa en español flipando con la muerte. No, vale. El Zombie Vikings. Estos dos me quedé con las ganas de jugar, porque tenían una pinta muy interesante. Bueno, Zombie Vikings, que esto se ve que es una de estas. Y este sí que me lo compré en su día, el Sticky to the Man. Que bastante curioso, es bastante curioso. El protagonista tiene una especie de mano loca que le sale del cerebro y puede conectarla con las cabezas de las otras personas para ver qué están pensando o incluso para hacer que hagan cosas, vaya. Bastante, bastante curioso. Y la estética, así como si te estuviera todo recortado cartón, un cartón, dibujos dibujados en cartón y recortados y puestos ahí. A ver si se ve. Es muy curioso, muy curioso. Ah, mira, y le quitabas, por ejemplo, la boca al perro y se la ponías a este tío y cosas así. Podías intercambiar cosas de unos personajes a otros. Y bueno, eso, mirabas en su cerebro a ver qué era lo que estaban pensando. Es un puntazo de juego, ¿eh? La verdad es que sí. Las cosas de Zoing no te dejan indiferentes. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos. Ah, Wii Wah era con dos S y dos A. ¿Qué decía yo? El Wii Wah este era un puntazo, lo que pasa es que no llegó a salir. El peluche molaba, ¿eh? Feuchillo, pero no sé, tiene su encanto. Y entonces te metías en el juego. Esto eran los tiempos de Wii, ¿eh? Cuando todavía no habían salido ni... Bueno, algunos juegos sí que habían salido de eso. Decía los Toys for Life. Sí, sí que había salido alguno. Pero bueno, este era de los pioneros también. Me refiero a juguetes con los que podías jugar e interactuar con el juego. Está bastante curioso. Y mira, ¿ves? Ahí hay un monstruo. Hace así. Esto es como lo de un 2-3 chocolate inglés. Y yo qué sé. Pues la verdad es que era curioso. Pero no llegaron a sacarlo. Se ve que las chapillas esas que tiene también aquí le dan poderes o... Bueno, le daban o no sé. Un puntazo, ¿no? Esta gente siempre hace cosas muy originales. Y ya está. ¡Wii Wah! Ahí está. ¡Ah! Lo que quedaba, ¿no? La muerte flipante, sí, sí. Claro.
Me queda parado. Justo he terminado ahora. El Fe está en el Game Pass si alguien lo tiene. ¡Ay, el Game Pass! ¡Ay, el Game Pass! Que al final lo vamos a pillar. No, yo, de verdad, ¿eh? Será el mismo que va persiguiéndote. El Game Pass es, está muy roto, ¿eh? La de juegos que tiene es que te pones a mirar y dices tú, ¿pero cómo puede tener esto tantos juegos? Hello. Hello. Dile, sí, claro, a ver cuánto cuesta. Wait a minute. I don't know you. ¿Qué ofrece? I only sell potions to my Porque no se había dado cuenta. I don't give out my art. Tiene barbilla de Thanos un poco. You're not from around here, are you? You must feel lost. It would be logical to give her a summary of the town she finds herself in. Ay, mira, tiene dos caras. It would be logical of me to give you a summary of the town you find yourself in. As you may have noticed, esta gente sabe hacer cosas bastante creepies, pero con su encanto. Eso no es tan sencillo de hacer, ¿eh? A mí me gusta mucho Zoin como estudio. Split personality. Though ours is more unfortunate than most. Jared and I don't agree on very much these days. Para que no os liéis, muchas gracias, Pochirín, por tu... Yes, though, Pochirín, para mí ya es Pochirín. Don't tell him. Es una mezcla entre pocha y pochirín y cariñoso. Pochirincito. You lack the business acumen or even the base financial literacy to. Don't start with me, Jorid. Qué raya tiene que ser esto, ¿eh? Jorid and I are in conflict a lot. We want different things in business, in life, in love. In that some of us don't want love because it's an illogical distraction. And some of us want to get mad kissy. Also, we are at loggerheads for the direction of our business. But not for long. I am working on a potion to decide this once and for all. ¿Es el cerebro de los dos? Que a veces cuando hace así se le despega de la cabeza. ¿Una poción? Dile otra vez. Yes, a potion to decide who is in charge. Whoever drinks it will be the leader once and for all, regardless of what the dice say. Which will be me. You misspoke. As anyone could clearly see. Es el cerebro, ¿no? Lo que está arriba, los dos cerebros. Lo gracioso es que a veces hace así, se le levanta el casco. You know what? I have had it with your condescending. Oh, yo qué sé, sí, ¿no? Parece un cerebro. Logic. An emotional and frankly embarrassing response, dare I say, cringe-worthy? You two enjoy talking. Es que este es de ese tipo de juegos que no tienes habla que poner. Habla Chucho que no te escucho. We have a few moments. Ese tipo de juegos que te pones a jugar y no te tienes que preocupar por no, ni jugar con prisa, ni, o sea, ir admirando el mundo. Igual es porque hay que traer. Posible. Ir admirando el mundo y charlando con la gente para que te cuente la historia y conozcas más sobre el universo y todo eso. Es de ese tipo de juegos, sobre todo. Da para peli de animación esto, ¿eh? Excellent. I require three bloobs. Unremarkable organisms distinguished by their loud screams. Listen for their sounds and you'll find them. And don't worry about harvesting them for my experiments. My research indicates that it is actually quite ethical and logical for me to do this. I assure you it makes no difference to them. They loathe their existence all the same. All I require is that you find three bloobs for me, and I'll have all that I need. Oh, and there's a mighty reward in it for you. In conclusion, what I've said is highly intriguing, and if I were you, I'd go find those bloobs. Promptly. Farewell, kind stranger. He's gone, yeah? Perfect! Listen, before you go,
That potion that we're working on. I need ingredients first to finish it. Because as soon as he gets control again, my partner is going to invent a potion to lock me out for good! There's no stopping him. It's logical. So, you know, if you'd be so kind as to find what I need before that... ¿Y luego tendrás que dársela uno u otro, o qué? Much obliged. Perfect! Oh, perfect! Okay, I'll need 3 bloobs. Sí, y luego decidirás quién se queda de los dos. Give them to me. Oh, and there's a reward in it for you. I know, it's so intriguing. Qué puntazo, If I were you, I'd go find those ingredients to discover what it is. Es un personaje con dos caras y con dos personalidades, ¿no? Pues ahora vas a decidir cuál de esas caras se queda. Uy, ¿eso qué era? ¿Lo verde de ahí arriba? No, a la derecha, a la derecha. ¿Te robaste de este? Ah, vale, vale. ¿Has visto otra cosa? Ya, eso. Sí, sí. Sí, estaba leyendo, lo dice. Alias, por un casual, ¿no recordarás tú cuál fue el primer juego en incluir dos rutas en los diálogos? De moda lo puso Telltale, ¿no? Yo diría que jugué en el pasado a juegos en los que sí podía suceder algo así. Lo que pasa que, claro, digamos que no con tanta variación, ¿no? No con tanta variación, porque hay juegos en los que te preguntan... ¿Qué pasa, cariño? Uy, esa de 240, ¿qué tiene? Martillo doble. Ah, eso es una nueva arma, ¿no? Peta dorada. Para guardar una carta en tu mano hasta la próxima vez que se lance. ¿Cuántas más chinchetas tengas? ¿No? ¿Y la de 240 qué era? Bueno, venga, pon un daño, a ver, daño, va. Carta. Ay, pobre, había una de la Delio ahí. La de 240 ya no. Ah, si le das a ZR, ven más. Ahora que tengo más. Ah, vale, vale, vale. Pero que no cambia, amigo. Vale, vale, que todavía no hay. La de 240 ya no está, por eso. No, ya. Ah, la has comprado, perdona, ni me he enterado. Pues, Si para observación relámpago para huir, puede infligirles daño. ¿Qué cara eliges, Kirrell o Voldemort? Pues, dime, cariño. A ver, deja. Voy a echar un vistazo. Venga. Dadario se convierte en una bomba. ¿Qué cara eliges? ¿Kirrell o Voldemort? Ay, pues no. A ver, esta ya la tenemos. Esas tienes dos para comprar. Este maleficio de vida lo... No, es que hay dos para comprar. Mira, tres bombas en lugar de una, ¿no? ¿Y esta? Ya te estaba leyendo. ¿Y esto? Parece un reloj que ralentiza los rivales. Pero Dios seguro. Para usar evasión relámpago para vivir, ¿no? Puede infligirle daño. Lo que decía Noctua, yo he jugado, lo que estaba diciendo antes era que lo de Telltale, bueno, es que ellos son especialistas en contar historias. Entonces, claro, lo mismo eliges un camino y cambia absolutamente todo. Pero sí que había juegos. Por ejemplo, déjame mirar una cosa. Es que, por ejemplo, los Mass Effect, que sé que son... No, no, sí, ahora, uy, estoy recordando de más. No, el Mass Effect es bastante reciente. Es de 2007. Pero de antes de eso, juegos de PC sí que había que pasaba eso, por ejemplo. El Vampire de Mascarada. Había decisiones que tú las tomabas y cambiaba por completo lo que iba a suceder. O elegías que un personaje muriera. Y si ese personaje moría, pues entonces la historia cambiaba. En cambio, si lo ayudabas,
la historia cambiaba también, pero podía ser que él ayudara y tú decidieras ir por otro lado y pasar de él. Vaya, que eso ha estado presente. Lo que pasa es que hay juegos que profundizan más en eso de elegir un camino y que sucedan... Arena de juego. Tira el dado y derrota a todos tus enemigos. Es un estilo al permadeath del Fire Emblem. Estás dentro de un tablero gigante. Un tipo de partida especial donde debes cumplir un objetivo para ganar. ¿Ah? El objetivo del tablero es muy sencillo. Lleva la pieza hasta la última casilla. Una tirada con Adelio y el peón avanzará ese número de casillas cuando reanudes. Pues sí, parecía lo del permadeath, sí. Cuando eso siempre me ha parecido muy interesante. Aparece una burbuja. Quieren enviar. No es la pieza aquí. Un pájaro del tesoro sobrevolar. Páralo para que suelte. Es que la batalla es demasiado difícil. Modifica la dificultad. Y en el pasado otros juegos también. En el Chrono Trigger, por ejemplo, llegas a un punto en el que... No me acuerdo si ayudabas a alguien o lo que fuera. O abrías... No, abrías una cosa. Era una especie de pirámide que encendía... Que escondía... Porque recuerdo, que eso estoy hablando cuando tenía... No tenía ni 20 años. Bueno, 16, 17, por ahí. Y habían dos cofres. Dos cofres. Solo te dejaban elegir uno. Si elegías uno, conseguías una cosa... Si elegías el otro, conseguías otra, la otra. Claro. Lo que hice fue grabar antes, mirar lo que era uno y luego el otro. Y así, pues bueno, es un poquito de trampa, pero así cogí el que más me interesó. Claro, ahora, aunque salga un 6, como solo tiene dos puntos por cara... La china, espada, espada. Espada va a ser. Y... La poción que no hace falta todavía. Bueno, aunque es cero, así que la puedes usar. Seemed as though Dicey was affecting that giant board game. Llega hasta el final, lo que no me... Con la ficha, ya, cuando... La Deli había sacado un 2, ¿vale? Nada. Pues ha movido dos la ficha. Ah, vale, vale. Que lo que pues se va a mover de dos. O de uno. Uno o dos. Uy, el martillo. Y el Dragon Quest V al elegir a tu esposa. Se dispara, ¿te has dado cuenta? Sería de los primeros en hacer ese tipo de cosas. No me extrañaría que ya en la NES, es que pues no me acuerdo, ¿vale? Pero estoy seguro que en algún juego ya metieron eso. Si yo cuando era pequeñillo me gustaban mucho los libros de esos de Elige tu Historia. Se pusieron muy de moda en los 90. Esos libros que... Pues... Vale, solo tengo uno. La mano que hostia. Ah, qué pena. Ay, es que es de tres. Y tres no podemos sacar, a no ser que... Pero la podías guardar, ¿no? Ah, con el para arriba, para abajo. Ya. Podemos fijar esta. Pero no te va a salir nunca un 3. Por ahora. Puedo seguir acumulando. No lo sé. No, ahora necesitas algo para luchar. Ah, bueno, no tienes nada. La mano. La mano. Utiliza la mano. Pues en los 90 se pusieron muy de moda los libros esos. Y seguro que había algún juego que intentaba emular eso porque es muy interesante. De hecho, en la NES y en la Super Nintendo había muchas aventuras conversacionales que seguro tenían tramos. Yo no jugué
a ninguna. Había unas, algunas que eran solo de texto. Solo de texto. O sea, tú imagínate un juego de NES, solo texto. Lo divertido que puede ser eso. A no ser que la historia sea muy buena, ¿no? De hecho, Radical, había un juego que se llamaba Radical Dreamers, que era de Square Enix, que era precisamente, tenía que ver con el universo de Chrono Trigger. Por aquí, de hecho, debo tener alguno de solo texto. De la Famicom. A ver, ¿esto qué es? ¿Este es? Sí, mira, precisamente tengo aquí uno. Aquí tengo un juego de esos. Mira, voy a hacer una. Y el Dragon Quest 5 lo tengo por ahí también. Ahora que lo dices. Bueno, cariño, ¿puedes hacer una pausa? Y así estrenamos. En mitad de la lucha. Lo siento. Vaya, pues se le han quedado, ¿eh? Y así estrenamos la. Pues esto, lo que tenemos aquí. Mira, así veis lo que me estoy bebiendo. Y el móvil. Me hago pequeñito, y así que esto os dije que lo enseñaríamos, ¿no? La cámara que tenemos ahora para los unboxings, que os podemos enseñar la cosa en cuestión así, ¿vale? Y además así, así. Y bueno, esto era una aventura, un juego de miedo de Chunsoft. ¿Veis que ponía Sound Novel? O sea, bueno, esta al menos tenía sonido. No sé yo si estaría todo grabado el sonido, pero bueno. Este es ese tipo de juegos. Y aquí, pues probablemente, digo yo, que esto tendrá algún tipo de camino. ¡El pez! El pez, mira, mira, es verdad, el pez. El pez aquí lo tienes, para que veas, ¿eh? Para que tú lo quieres ver en HD, ¿verdad que sí? Pues venga, lo vas a ver en HD, porque te lo mereces mucho, mira. Tiene bigotes, parece un pez. Sí, son los bigotes de Mobu. Y... ¡ay! Me equivoqué el botón. Bueno, mira, voy a hacer un unboxing rápido para que lo veáis. ¡Con manual de instrucciones y todo! Y envuelto en su... Esto yo no sé si lo llegan a utilizar, ¿eh? Lo mismo está hasta nuevo, ¿eh? El juego. Dice Porta que se lo han visto hasta las cargadas. Lo mismo está hasta nuevo el juego. El manual este creo que lo he visto yo y ya está. Mira, ¿eh? Qué bonito. Esto... me dijiste ayer, ¿podrías girar la cámara? Lo malo de girar la cámara es que me es más fácil hacer así. ¿Vale? Así. Esto es una postura más... Así lo enseño a la cámara. Lo malo que ahora, como tengo la cámara girada, tengo que hacer así. Y es algo un poquito más... Ponerme así un poquito algo más incómodo. Que si lo hago... Mira, Son, que si lo hago así. Así es más fácil. Así que... Lo de girar la cámara era buena idea. Pero la voy a dejar como estaba, porque si no me voy a partir la muñeca un día de esto. Y bueno, pues aquí está todo lo que se podía hacer. Dice Noctua, dice que qué guapo es el pez. Que si está en los muelles y si te alimentas bien. Sí, bueno, yo lo alimento bien, ¿eh? Mira, tenía 10 capítulos, que lo pone aquí. Pero no, Tora le da paliza. Sí, pero Tora le mete unos palizones al pobre. ¿Ya? Que... ¿Sigo? Sí, ya está, perdona. Que no se los merece. Yo creo que este juego ya tendría... Ya tendría para elegir algún tipo de camino, porque si no... Aunque es una novela sonora, lo mismo era tirar para adelante a todo el rato y ya está. De 1992, que es este juego. El... Otoyiri Soura. Otoyiri Soura. No. Show, perdón, show. No sé dónde he metido el rack. Lo he visto mal. Otoyiri Show. Show. Peñe. Pues eso. Otoyiri Show. Eso es una Otoyiri Show. De miedito. De miedo, de, digo yo que de miedo, lo mismo de una casa que está lloviendo todo el día de noche. Y no es de miedo. A ver, no te vas a ver. Sí. Uy, ¿eso qué es? ¿Ninjeo? Nada, sí, claro. Esa. Quiero ninjear. Bueno, quiero verte ninjear.
Sí. El efecto lo tendrían que haber puesto de otra forma porque no notas como que impacta. Molaría que se viera así un plan tirándote para adelante y que con esa aura te viera. Porque todavía lo tiene activo. Lo tiene. A ver. Es la impredecible y a veces generosa de mención. Oh. Ahora ya tienes tres. Eso, martillo. Que claro, te desharás de la espada. Recarga, ¿no? Mejor. ¿Y quieres que recargue? Si le disparas con la tirachina, cargas lo de la. Y así te curas. Uy. Está aguantando. Bueno, pero ya tienes más vidas que estaba. Pobrecita. A polvillo. ¡Bimba! Les ha echado una maldición. Ay, ojalá desaparezcan. Mira qué ida de olla. Pues mira hacia arriba. Hay una pieza, se mueve. Mira hacia arriba. Ahí, eso ya, mira qué puente. ¿Cómo iremos por ahí luego? Un puntazo. Había un cacharrillo ahí para enviar a la Delio, ¿lo has visto? Uy, sufrido. ¡Qué puntazo! Which was good, because it saved me from having to repeat myself. Por lo mismo ya lo metiste. Hasta... Ah, se apagan, vale. Child, yes, you, child. I believe we can be useful to each other. Not in a direct way, but there is something else you may be able to achieve in the meantime. You see, I've noticed that you have a dice with you. Hola. Uy, ¿qué haces, Mario? Good axe, child. Ah. You'll need your wits to survive. Vale. Va hacia la que si no aspira, ¿eh? Que antes he intentado aspirar y no he podido porque. You have a dice, which of course you don't, which means you hypothetically have experience in their identification and the true nature. I've heard tell of a dice circulating Celestry. Un dado. Of course. Será nuestro. Long since a true dice has been here.
people don't entirely recognize it for what it is. And if these rumors were true, well, I dare say. The folks dimly sense it as value. They treat it as something rare and unique. Say, a fossil, not knowing its true value. Qué guapo, Pete. Están los muelles. Ah, mira, perdón. I believe someone like yourself could trade for it. Mm. Or at the very least, trade up to it. ¿Y los blues esos qué son? Hypothetically, of course. And if you did hypothetically succeed in possessing such a dice, well, I'd be interested. And I'd make it worth your while. Worth your while, indeed. No es de fiar, pero voy a preguntarle esto. I've heard stories around Cellar Street. There's all sorts of strange items for trade there. And if you can't find it directly, you could trade until you do. I've told you all I can. Oh, except... Suéltelo, señora. Es una señora, ¿eh? Y la misteriosa. La misteriosa. Ya, ya. La misteriosa criatura. Y hasta ahí puedo leer. Y hasta ahí puedo leer. Que me acuerdo que lo dije una vez en un streaming. Y la gente se quedó pillada. ¿Cómo que y hasta ahí puedo leer? Y hubo un debate si eso estaba bien dicho o no. Y es que, claro, era una frasecilla. ¿Te acuerdas tú? Del 1, 2, 3. Del 1, 2, 3. Un programa de los 80, 90 y me parece más viejo incluso. Pero claro, yo como nací en el 79, pues mucho más allá. A mí me gustaba mucho el 1, 2, 3. Bueno, a todos los que vivíamos en esa época, raro es que no te gustara. Porque rompe, no. Rompe. Rompame. Apuntar a la cabeza, Rompe la cabeza. All this tuneness reminds me of Odd. I promise you, sister, I am coming for you. El afilador. Tiempo ya no jugaba al Zelda, Vaya sitio para construir una ciudad, ¡Hola! I've had enough of this job. A cada cual más feo de estos bichos, Oh, a dice? Where did you come from, little one? My butt. Let him go! That's right. You better smarten up and look where you're going, or I... Well, you're very... Martínez! Se vaya solo un par. I'm not small. You're a big clumsy giant who goes around sitting on my friends. Again, I apologize. Un buen trompa. It was an accident. All right, apology accepted. Look, I'm trying to find my sister. I've got to get through that big old door. No, esto va a ser estrenda. I haven't seen your sister, though. Thing is, I don't see too much of anything these days. Not since the nanny confiscated my eyes. El primero y ya supone. Bien. Oh, not like that. Nanny Fortuna, old lady, right hand of the queen. She is as mean as she is old. Anyway, once she came to the mayor, they disappeared. A ver, que no es por... A mí me encantaría completar colecciones, pero entre que requieren espacio... La verdad es que está grande. Y requieren dinero. Sí.
El monstruo que se llama mi hermana. Oh, it seems like we both have a reason not to like her. The Civil War and Freedom. No, no hace falta que diga. No sé qué quiera. Got sentenced for some reason. I wasn't doing any good there anyway. I'm a lover, not a fighter. But enough about that. What's up with this dice? I haven't seen a real one in years. I see you're missing a couple of pips, little one. If you're gonna go anywhere. You are new, aren't you? The door to three towns forever locked. Keeps the district separate by order of the queen. You'd need to roll a three to open it. And since nobody has a dice anymore, well, they stay closed. But your little friend's so close to three. That could fix you. Hacen peli de esto, por favor, voz oficial de Dadelio que sea Alia. Si lo vi. But si lo vieras hablar con el gato por la noche. Not unless I get my missing eyes back. Oh, if only a me falta verlo, solo escucharlo. Oye, mantenemos conversaciones. Sí, sí, sí. Y me contesta. Sí, sí, sí. Hay un musical de 6 minutos en Spotify. ¿De Dadelio? ¿De Dadelio? Oficial. ¿De Dadelio? ¿Sí? El punto ya está. Del juego y sale Dadelio. ¡Ah! Echaremos un vistazo. Tiene que ser digno del cuarto milenio lo de la conversación con el gato. We'd all be in Sixth Town, living the high life. Todo se reduce a que quiere caricia, vaya. Pero solo acude cuando tú le hablas en idioma gatuno. Claro. Por favor, tienes que compartir esa maravilla, patata pucha. De Spotify. Ponlo en el análisis. Pochirín. Pochirín. And I can definitely help you. So, you'll help out old Seymour? Venga, esto voy a ser borde. Hey, good enough for me. Vale. Be careful with that two-faced mayor. Okay. If you need me, I'll be over at the town square, near the door to freedom. Oof, it's a bad place. It's one of the six towns, one for each side of the queen's black dice. El otro día estuvimos jugando al King's Bounty y en las conversaciones se veía a los personajes así. Así todo el rato, y todo el rato era cíclico. Así todo el rato. Los veías hablando y haciendo todo el rato, y había un esqueleto que hacía así todo el rato. No decía lo del telele, pero decías tú, si estás conversando normal, ¿por qué te pones a hacer ahora así, en plan? Pero aquí, esa es la diferencia entre programar una animación para cuando estás hablando y da igual lo que haga, en plan, pues ya está, la hemos programado y está moviendo los labios y se está moviendo. Y en esta, pues al menos, las expresiones que está haciendo todo el rato el personaje van acorde con lo que está contando. Oh, don't get me started, kiddo. Ugh, the town's being ruined by a family of triplets. It's petty sibling rivalry on a humongous destructive scale, with no end in sight. Vamos a hablar del alcalde. Even decided that she felt a kinship. Una maravilla, tiene spoilers de la historia, por desgracia. Ah, lo de Spotify. Who took her she had the sense. She was the only one who mejor terminarse el juego antes. She had the sense Seymour could end up helping her too. Dicey, there. Go on, Dicey. There. Planta. Todavía. Lo pregunta. Que no lo sé, si no me iba... Pero mira entre las plantas. Y deja la cámara. Que me gusta. A ver, ¿dónde coño, me por ahí... Y no hay nada. ¿Por ahí no puedes ir? No, ¿algún cariño, lado? Esto es un... ¿Eh?
Un decorado agujerito. Bueno, a veces hay cosas ahí. Culpe. ¿Sabes de qué canción es ese juego? No, no, ¿de qué juego es esa canción? Es de uno que tú no has jugado. ¡Wow! ¿Entonces? ¡Oh, qué patas, ¿no? Low down there. ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ¿Han visto? ¡Es usted el alcalde! ¡Pero le dame tu caña! And you, young lady, are... A veces, pero solo a veces. La justo y insuficiente que necesito. No digas eso. Or at least, even had arrived at his lower extremities. What brings you to my office today, even? Tu despacho es despacho, colega. You're trying to blind your mister with your swollen thighs. Mine a twister for some colon guys. Blind your... Why don't you take the elevator and step into my office? Ya, que estoy... Déjame mirar primero. Pero por ahí abierto. Sí. Todos a trabajo. Las rosas hay que pintar. Seguro que a esta gente también le gustaba el mago. Ay, el mago. Digo, Alicia en el País de las Maravillas, porque vaya locura. Hay que subir por ahí, ¿no? Para hablar con él. Pone que le des ala en el zapato. No te oigo desde aquí. Pone que le des ala en su zapato. Y cuando le das, te ¿qué dice, hace? No te oigo desde aquí. Ah. ¿Sabía? Ya. Pues dímelo. Ella tiene mucha paciencia. Pero yo también. No sé si era esa la canción que estabas cantando, pero me la has recordado, dice por... Ah, a ver. No, es esa. A ver, voy también a cantar otra. Tiene mucha paciencia. Mucha, mucha, pero porque merece la pena. Era... Tan ta 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 tan ta 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 tan ta 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 tan 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 ta 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 tan ta 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 tan ta 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 tan 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 ta 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 tan ta 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 tan. Y te, se escuchaba de muchas formas también. Ya, venga. Tan, ta, 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 tan, ta, ta. Bueno, eso. Yes, yes, es de un juego de Nintendo 64, que a veces tenía un aspecto también así lúgubre. Y no sé, me ha venido así a la mente. How best to explain this? I had a lot on my mind about this upside downtown project. It was starting to get out of hand, and then one day he was just there. I've always been here. Right. Uy. We'd better keep our voices down, even if we are to keep this conversation away from his ears. Parece mejor alcalde, lo mismo lo chungo es lo que tiene en el gorro. Changes here even. Our personality is becoming personified now. Suena un montón, pero no caigo. Es malo. A ver si me acuerdo de otra canción de ese juego y lo mismo así... refresco más la memoria. Perdón. A las personalidades les está saliendo su propio cuerpo. No, que estoy flipando, digo yo. Oh, I suppose you just have a face one can trust. Esa también es de ese juego.
Okay, I think that warded him off. That thing growing out of my hat has a name. Royam. What? Oh, I never thought of that. Joder. Anyway, al de cal es muy contrario. My opposite side. He's una al de cal y la otra. Self-assured denial, which normally would be great, but the things he's doing, I don't know if I can support them. Es que ahí empezaban a... En esa canción había un personaje que tocaba un banjo, otro una trompeta, otro una flautilla. No. No, los Trotamúsicos es un juego de Nintendo 64 y muy famoso. La broma. Estaba bien entonces. Ah. Era una pista muy, muy grande. Secondly, he is bat dung mad as a hatter and he freaks me out personally. He's my opposite, but at the end of the day, that's the pues no, pero la gente le busca similitudes con Crash Bandicoot. It's just like breathing to us. Mostly like breathing. Que supongo por eso lo habrá dicho Patata Pocha. Y no tenía nada que ver. Ya, voy alternando. Venga, voy a ir directamente a verlos. I'm afraid not even. Despite my title, I'm in no position to help you. But. A por ello, señor. Well, if you dared, you could try talking to Roy. No van a pedirnos cosas, I shouldn't even be mentioning his name. But, well, you need my help, and this is all I can do. I suspect he knows. Venga, dilo, Porta. Dilo. I'm lowering an elevator for you, even. ¿Eh? It's your choice. And good luck. Te bajo un ascensor. Tú elijo. Yo elijo, claro. Pero que le estaba saliendo de la... ¡Ahí está! Banjo Kazooie. Sí, señor. ¿Qué le está saliendo? Le está... Mira, míralo, ¿eh? Está arriba en... Pero es que es... Dos. Exactamente. Que era curioso el Banjo Kazooie porque era uno de los primeros juegos que tenían... música... ¿Cómo le llamaban a eso? Bueno, la música iba cambiando. Era todo el rato. Ibas por el castillo de Gruntilda y por... Iba sonando todo el rato la misma música. ¡Anda! Pero cambiaba en tiempo real, gracias a que era un cartucho. Decían que era por eso. Porque claro, en un CD tendría que cambiar de pista, pero en el cartucho pues era inmediatamente. La música cambiaba el tono, cambiaba... Era el mismo estribillo, por así decirlo, pero iba cambiando. Bueno, una gozada. Era una gozada, Banjo Kazooie, en música, en todo, vaya, en todo. Alto. I was about to say that. That's my rhyme. You're very rude to point out my struggle. As mayor, I've got lots of priorities to... Este tiene más pinta de robar puntos, ¿eh? Cosa curiosa, o sea, sale de uno de los... Qué cosa más rara, ¿eh? Stop interrupting me. I almost had it. Ah. Vamos a picarlo más. An idiotic fool. I'm surprised he's not covered in his own. Ay, qué rota tengo el alma. Broke my flow and made me stop rhyming. I'm busy with the construction of my masterpiece, my legacy, my gift to random of that wondrous second moon, and you're interrupting me. What? Vaya, parece que echaron papeles pegados. ¿De dónde es usted? Que quiero saber un poquito más. My origins are as amazing as they are obscure. All you need to know is that I am a successful. Como... Stop interrupting my poetry. Why should I deal with you?
I am the designer, builder, overseer of the new Two Town. The better one. Much better than the one that idiot mayor oversees. You want your friend's eyes back, don't you? ¿Los ojos tendrá más de uno? Oh no, I don't give anything away for free. There's something you need to know. Here's how this is going to go. There, you see? My rhymes are getting better. I'm struggling with my poem about the moon, and I'd like to have it done real quickly. You know what? That gives me a thought. I'll give you the eyes, but you'll have to do... Va a dar más de uno, parece. Yo cumplo la tarea. Ah, yes, yes, that's it. In a nice manner. Here's my offer, take it or leave. Bring me a perfect poem about the moon and I'll grant you Seymour's eyes. Ah, you are good. Yes, that's the deal we have struck. Go find rhymes and I wish you... I'll think of it eventually. Get to it before I change my mind. It's only temporarily that our interests are... Sí. Todo está conectado. Farewell, young stranger, and let me give you some advice well earned. Stay out of my way and you won't get cooked. Yo no rimaba mucho. I was about. Pues a mí este tipo de juego me fascina. Porque me encantan las cosas muy inesperadas. Me encanta que me sorprendan, ¿vale? Y entonces yo no me esperaba encontrarme una ciudad al revés y un alcalde gigante del que salía pues su parte siniestra y está haciendo... Es que muy inesperado, vaya. Y cómo hay que... La vuelta por la aldea, busca inspiración. Ah, inspiración, vale, perdón. No me puedo caer, ¿no? Bueno, veamos la luna patatera que está haciendo. Game Master's beard. What are you doing here? This is an active construction site. We have work to do here, kid. It doesn't matter what your name is. You can't. Look, we're all under a tight schedule here. I can't stop work just to escort you home. So. Por cierto, relacionado. Sí. Por todos los naiperos. Por cierto, Ya me voy, chico. Relacionado con lo que estábamos hablando de los caminos, un juego en el que tienes que elegir caminos. Hay un videojuego que conoceréis, que se llama... ¿El qué, cariño? Ah, ya. Que conoceréis, que se llama... ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. El True Colors este, que también va a salir en Switch. A ver. True Colors... Ahora me va a salir... Life is Strange True Colors, que también sale en Nintendo Switch. Bueno, ya ha salido en otras plataformas. Y en Nintendo Switch sale, pues me parece que va para Navidades o... ¿Sí? ¡Oh! No tiene fecha, ¿eh? Porque veo el Avoid the Game que le han puesto 31 de diciembre y dudo mucho que salga el 31 de diciembre. Bueno, el caso es que este juego tendrá algo que nos va a ir muy bien para los streamings. Si puedo, lo intentaré analizar yo, ¿vale? No lo prometo. Porque lo mismo hay otro compañero que también le interesa o lo que sea, ¿vale? Pero se ve que tiene una función que está ligada con Twitch en la que vosotros podréis votar en tiempo real. Al menos funciona en Play y en Xbox. Esa función funciona, valga la redundancia, ¿vale? No sé si en Nintendo Switch también será compatible con esa función. De hecho, lo que hice fue preguntarle a la distribuidora cuando nos informaron de ello,
si la versión de Nintendo Switch iba a tener eso porque me interesa mucho. Y me dijeron que todavía, que ellos esperan que sí, pero que no les han confirmado nada. Ya visteis lo que hicimos, por ejemplo, con el Roland 96, que os decíamos, venga, va, votad vosotros, ¿vale? Pero en lugar de tener que esperar a que votéis y demás, digamos que se conecta con el propio juego, como hemos visto que pasa con el Quick Plus y cosas así, ¿no? Que otras personas desde un menú tienen control dentro del propio juego, ¿no? Pues espero que esa función esté en Nintendo Switch, porque es muy interesante. Así no tendremos que decir, venga, va, responder o hacer una encuesta, sino que vosotros directamente marcaréis una opción y depende de las opciones que se marquen, se marcará una u otra. Eso es muy interesante. Estoy deseando de que salga el juego. Y ya, solo era eso lo que iba a decir. No, no era Balan, no era Balan. Está muy interesante eso, vaya. Por ahí era... Ah, no, no está la luna, por ahí. La luna que parece una luna de papel. Con este no se puede hablar. ¿Qué juego? De verdad, vaya, cómo tengo la memoria. El Life is Strange, True Colors. Life is. Dice, sí, estuvo en un directo de Life is Strange. Pero solo es para las decisiones importantes. Para la mayoría las eliges tú. ¡Ay! Bueno, pero igualmente mola, ¿no? Ay, cariño. Un cartel. Entre las líneas de este cartel tan normalito se esconde la inspiración para rimar versos y escribir poemas. Qué bonito. They said it wasn't possible. They said it was a lie. Meet Miss Mystique from Papo's Wild Circus, the woman with three personalities. Miss? I could use that word. Ah, pues ni lo había visto, ¿eh? Lo que estaba mirando era cómo movía la boca. Y eso, fíjate tú, que es una chorrada, pero mola, no sé. Siempre me ha gustado eso, cuando veo a un personaje, ver que el personaje y está hablando, me gusta ver que mueve los labios. ¿Por qué, cariño? Uy. Porque no sé dónde ha bajado. Pues habrá que buscarlo. Y allá que vamos. El juego se mueve bastante bien, ¿eh? Claro, juega con nieblas y oscuridad. Y eso probablemente sea lo que haga que... Cierto soplete. Que no haga sufrir tanto a la consola, porque está programado con Unity. El otro día, cuando lo vi, me quedé alucinando. La vida es extraña, colores verdaderos. Sale un poco lento. Aldecale, alcalde. Aldecale es un idiota. Enemigos. ¿Sí? Decían que había un... ¿Será ese dado del que hablaba? Me pica la pierna, ahí está.
lo mismo era ese bicho. Menos mal que no te puedes caer. Hostia, qué traicionero ese bicho. A ver. Marcha a cenar. Que aproveche. Que aproveche. Bomba de... Si hay una pieza, se moverá una casilla más. ¿Cómo? Pieza como la de antes. Pero no estás en un tablero ahora. Ya, pues esta carta la tendríamos que guardar, ¿no? Pues guardarla. Y ahora no tienes ninguna. ¿Dala? ¿O las te pones? ¿Hacer para arriba? Sí, pero yo qué sé. Estar, digo. No, que no hay nada aquí para usarla. ¡Ah! Soy Monster Hunter. Sí. Lo que pasa es que este, como se protege, no vale de mucho. Voy a tener que... Buena puntería, ¿eh? ¡Guau! Wow, ¡qué viaje he dado, eh! Que los he pillado bien. Si fuera como este Hunter, lo haría un botón para hacer el juego. El otro golpe que hace el martillo. Me corta el ataque. No le hago trabajar. Pobrecito dado mío. Ahí está. A tomar viento. Un 1. Bien. A ver. Este no sería interesante. ¡Hostia! Pero bueno. Es que no lo esperaba nada, ¿eh? ¡Oh! Voy primero a por él. Mi cariño, a ver. A ver. Está sin querer ahí. Más. Ahora sí me vendría bien. Este voy a ir a por él. Así lo cargo. Tiro. Es que puedes tirar antes de que se acabe. Ya. Antes de tener la baraja entera, vaya.
cogido ese? Porque está el dado pillando y mientras el dado pilla no puedes pillar. Cuidado que te está persiguiendo el otro. Tranquila. Nada de lío. A ver, esto es el arco chino. ¿Y esto? Tienes uno. ¿Eh, perdón? Porque me ha salido un uno. Ya. Tomar viento. Uf. A ver, dos. Lo que era. Dado. Título flota. Dámelo. Me dicen, no, está muy difícil lo ver este cacho. Vamos a ver. También porque no lo he hecho bien, las cosas como son. Esto no lo uso. Ah, pero no tengo espada. Porque has usado otra cosa. Ya. La necesito. Dame una poción. Y ya está. Esto lo puedo usar, pero no vale para nada. Ya la que me cargo. Ay, es verdad, si no tengo nada. Espera. Ah, bueno, prefiero curarme. Ah, y si hubiera usado esta, bueno, no pasa. Tenía que haber usado esa porque me habían dado. Sí, ha sido un fallo de cálculo. ¡Epa! Una poción, pero no la voy a usar. Venga, esta vez voy a hacer una mano entera, ¿no? ¡No! Me he olvidado por algo. Venga, aquí vengo. Venga, saca algo. Bueno, hombre, de Adelio. Un 2, perfecto. Pues esta. Y así puedo usar el, esa, el, la mano. La otra. Pues
primero esto, ¿no? Esta. Y ahora la mano. La mano que la voy a poner aquí. Cuidado con esto. Ay, pensaba que le daba, ¿eh? Sí le daba, ¿no? Pues mira, ¿sabes qué? ¿Qué era? Voy a usar esto, que aquí es pequeño y lo mismo va bien. Ah, mira, que además eliges como va al principio. Toma, toma. ¿Está? ¿Está? Ha caído. No sé. Ha quedado 20 segundos. Se ha caído. Me han estafado. Va. ¿Esto qué era? Ah, vale. Qué pena, ahora que tenía 3. Esto me pasa por no hacer la mano entera. Ya está hecho. A no ser que haya otra ronda de enemigos. ¿Y si ataco la dirección correcta? El combate es bastante asequible, en realidad, ¿eh? No es que sea... Es difícil verte en apuros. Mira, hay más ronda. Pero porque puedes hacerlo de curarte y todo eso. Pero no sé, a mí me parece ameno. Uf. A mí me gusta, vaya. Lo comenté en el otro streaming, que podía ser... no sé, como... Se ha roto, sí. Que los golpes... Bueno, en este también lo he dicho. Que los golpes notarán más que conectan y demás. Pero no está mal, no está mal. Me parece hipercheto eso de poder usar los snipers. Sí, eso sí. Me habría gustado más que fuese como los snipers en los snipers, según los usos van desapareciendo. Supongo que lo han hecho también para... Para hacerlo asequible, para público joven. Siendo la experiencia principal disfrutar de la historia. Y que el tema de las batallas pues sea pues... Ah, vale. Pues venga, vamos allá. Venga, uso este. Me curo la poción. Y la espada que nunca viene de más. Pero es que esta batalla tendría que estar en juego nuevo. Ah, mira, también puedes cargar esto. La espada, pero me ha salido mal. A ver qué pasa si la cargo. Bien, que si no lo hago bien, si no le doy, pues tampoco le doy nada. Parece pedir mucho. Yo no le pongo. Yo en el tema de los combates no le pondría pega. Porque se disfrutan. Ah, ya. No es un juego de eso, de... Lo principal está en la historia, lo veo yo, y en el universo. Uf, estoy le dando un buen viaje, ¿eh? Ay. ¿Has dado? Cariño.
Y el tema de que vayan saliendo cartas, pues hace que, que el combate sea más ameno a lo largo, porque vas descubriendo nuevas armas y demás. A ver, un 2, ¿no? Pues... esto no vale de mucho, así que voy a... la poción no la voy a sacar, voy a coger... ah, bueno, sí, es que... no, va a ser mejor. Y aprovecho bien la flecha, claro. Y esto me lo voy a tirar porque sí. No vale para nada, pero bueno. A ver. Me voy aquí. Le voy a hacer un back slash ya, pero de aquí. Bueno, un back slash con arco, ¿eh? ¡Hostia! 8 flechas me quedan. Vale, es que cargan la fuerza de la flecha. Si la tiran nada más... ¡uy! Nada más tensar no hace la misma fuerza. Ese fue. Creo. Una flecha y un enemigo. ¡Ay, no! Ha salido más. Larguillo el combate este, ¿eh? ¿Qué sube esa de arriba? No, antes con la flecha. Okay, el combate engaña, el vídeo puede parecer. Los fondos bastante fluidos. Sí, creo que lo que dice tiene. Irving. Lo ha dicho Irving, ¿no? Tiene razón. Tiene razón. Es que verlo así, pues puedes. Es de esos juegos que se disfruta más jugando que quizá viendo. Opciones. Una espada y la mano. No. A ver, es que si ya no termino, yo diría que sí, ¿no? Ahí lo llevo. Me vengo por aquí. ¡Backslash! Dale, dale. Creo que está en eso. Ok, quería darle con ataque cargado. Verás tú, lo vamos a hacer emocionante hasta el final, ¿eh? Que si no, ya me dirás tú. Aquí jugando ahí con la vida y la muerte. Ojalá me salga un 3. Sí, señor. ¡Mano! Venga, va. Esta vez no me ha salido poción. Me gusta. Venga, entonces ahora. No puedes usar ninguno. ¡Qué cagada! No pasa nada, así es más divertido. Venga. Pega Yuye. No, voy a cargar el ataque. Ya, pega Yuye, te he dicho. ¡Sí! Ah, corre. Hello. Así más divertido, sufriendo. ¡Hostia, me ha dado! Ya verás tú. Ya verás tú. Que me da. Toma, quita la boca. No, no debería hacer eso.
No salen pociones. Así me ha divertido. Otro uno. Ahora no lo hago. No, ahora no lo hago, pero solo puedo gastar esto. Oh, ya, pero es que antes no podía gastar nada. Venga, abajo, metemos la fuerza de la espada. ¡Ay! Así es más divertido. ¡Oh, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Pues solo me ha salido un 1, pero si me hubiera salido un 2. Bueno, mira. Voy a acabar con este, va. Lo siento, chico, pero esto se ha hecho muy largo. ¿Qué era esa carta? No me acuerdo ya. La de te da una fe. Ya verás. Ahora diría que sí se ha acabado, ¿eh? Anda, si se caen los cacharrillos de abajo. Ya te lo he dicho antes. Escucha. No me he dado cuenta. Perdona, es que estoy aquí sufriendo, que si no tendré que empezar de nuevo otra vez. A tomar viento. Tira el dado. Venga, sí señor. No, a ver, dale. Ah, otra que quiero ver. Venga, venga, venga. A ver, esta. Entra la boca aquí. Y. ¡Pon el poder de Grayskull! O de Grayskull o lo que sea. ¿Me lo he cargado? Sí. No me diréis que no es emocionante así, ¿eh? Vida, vida. ¿Qué vida? Y que. No, no, no. A ser tan cobarde. Voy a ser cobarde. A lo mejor el siguiente combate lo empiezo. No creo. No, te restaura la vida. Venga, venga. ¡Tira el dado! Con dos pociones, ¿eh? Pero no, aquí hemos venido a jugar. Aquí hemos venido a jugar. No le he dado, es asqueroso. Toma, castaña. ¡Sí, señor! Los tengo de corbata. Venga, dale. Pues yo he disfrutado un montón. Ay, Dios. Toma para ti. Ajá, toma para ti. Ha sido muy intenso, ¿eh? Muchas gracias, Porta. Es que así era más bonito. Oh, I was pinned down by those vile machines, but now they're scrap. So thank you. The name's Big Red. Yo soy Pat. Muy bien. Well, you're big even to me now. Big's an honorific, you know. Yo sufrimiento. Ah, muy bien. Big Red, ¿está leyendo? Sí, que le ha dicho que... What brings you up here to this? No. Horrible place. Ha dicho que mola. Estoy buscando a mi hermana y también a unos ojos. Afraid I can't help with either of those, but I got a life here. A precious little life, but it's mine. And now that I can move freely again, I think I'm gonna head back down to Two Town. See, I have this brother, named a Little Joe. Dosito. Ay, Dosito lo conocíamos, ¿no? That's him. Looks just like me, only he's a jerk. Eso, salvamos. Yo salvé unos robots. Well, he was going to work up here, but I got sent here instead. He made some sort of deal. Little Joe tricked me. His own twin sister. So now he's down there, and I'm stuck up here, and I hate every minute of it. Oh, I was, for sure. And I was of two minds about it for a long time. But now I'm just tired. I know what he did was wrong,
and I know he knows it too. He probably feels really guilty. Bueno, después de hablar con Carmina la Ilustre, vamos a cerrar ya. I just wanna go home. And now I can. Thank you. Y otro día seguimos. Lo dejamos aquí buscando la poesía esa del. De la luna, del alcalde Abdelka, ¿cómo se llama? Abdelkal. Y esa cosita. Salva a Camila la Ilustre. Anda, mira. Que ya ves que tengo una inspiración. O lo mismo teníamos que hacer. ¿Cuántas serán? ¿Son tres? Yo no lo sé. A ver, si son tres, yo las buscaría antes de terminar. Lo es que es un poco laberíntico esto, ¿eh? Mano baraja. 555. Compraré las tres bombas. Que pueden ir bien. Vale, ya, y lo demás algo no. Algo más y llenamos. Ah, vale, más. Vale. ¿Y esa de 120 qué es? Protege a par de un golpe. Mm. Dale. ¡Ah! Esa ya la tenemos. Debilitan los rivales que está muy cobarde. ¿La segunda qué es? Ah, mira. Suerte, que no hemos ¿cuál? Salido. ¿Suerte? ¿Cuál? Ah, perdona, sí, sí. Izquierda o derecha. La de la derecha. Y hasta que no hemos quedado pegados. El precio de las cartas que tengas en la mano cambiará. Podrá ser gratis o costar el doble. ¡Buh! No veas, ¿no? Ah, esa la hemos conseguido. ¿Esa? ¿La del doble o nada? La hemos conseguido desbloquear para comprarla. ¡Ay! Pensaba que te las quedaba. No. Vale, vale. Tendrá exactamente 15. Puedes modificar la pantalla del archivador de cartas. Ah, vale. Bueno, luego lo miramos. Vamos allá a ver si encontramos el tercer poema. Y ya. ¿Uy? Ay, pensaba que era un tío raro. Una estufa o algo así. My workers are building at a terrific rate. If you ask me, I think that's great. It's nice to see them finally pulling their... Ah, mira. Body mass, metaphor. ¡Ay! ¿Has visto el dado? Ese, ah, eso era dado. Era vale, vale. Lo mismo solo que te pasó antes. Build, build my city in the sky. Tercera inspiración. Go on, don't listen to Kruna Harry Harry's new vale, vale, no tiene que andar lejos de todas formas. No es muy larga la. No es muy grande la zona. Igual a ver. Mira, para adelante. Ya, espera, que no podía. No, lo digo porque aquí no hemos estado. Alexia. Neku, hola Neku, oli oli, muchas gracias. A feast for the senses, a balm for the body, a spiritual bouquet. You simply have to try. Crazy cryptids, chopped cheese. Cachopo de blue con queso de pasto. Está de precio. Vaya nombrecito, ¿no? It's a nice turn of phrase. Con Neku que está hablando estos días, está hablando estos días. No estaba segura de que... Por mensajes privados de Twitter, de cosas.
cosas. She did the only thing she could. She went for it. This is it, Ethan. It all comes down to this. If you come at me with a moon poem, you'd better not. Con lo del cachopo, a mí me ha convencido. Decente. Perfect, yes. Let us begin. We shall pluck the wings from painted butterflies to fan the moonbeams from two towns. Tendría que rimar con eso que está diciendo. Yeah. Fuerte, ¿no? No, no, perdón. Yes. Oh, I like that very much. Let's proceed. And we shall be made minions of the moon to look forward to everything the mayor doth. Cantante. Hmm. Cantante, cantante. Yes, there's no rule that says a poem can't talk up the poet some. Well done. Now, last verse. And we shall the two moons, for they change each day. The upside down town is the only place that offers such a... Real para sentido, seguro. Such perfect rhymes. For a perfect moon. I think... Dame los ojos ya. I think I have it, yes. Well done, poet. You have earned yourself quite a boon. ¿Para qué va a usar ese poema? Sí, sí, lo primero, primero. Oh, I am constantly growing, building my body to become a real being. Poetry, on the other hand, this is what will truly separate me from my shallow other side. Oh, but of course, I promise you I will dig into that. Anda, matter. Qué bien. Meanwhile, ¿cómo se nota con político, eh? Else. The highest honor in this land. I grant you access to the second moon's staging grounds. Few have ever had the good fortune to tread on that hallowed ground. Go there, admire it, and then I will give you what you seek. Qué bonito. A la segunda luna. Visita la segunda luna. No parece muy grande que digamos, ¿no? Bueno, sí, lo dejamos aquí, que así ya tenemos un objetivo fijo. No íbamos a dejarlo de los carteles a medias. Así que, bueno, esperamos que os esté gustando Lost in Random tanto como nos está gustando a nosotros. Que a mí me está gustando mucho. Y a ti, Nika. A Nika también. Es que guardaba solo, pero ¿habrá guardado aquí? Buena pregunta. Sí, yo creo que sí, porque ha sido terminar una búsqueda, ¿no? Así que yo creo que sí. Está chulo el juego, sí. A mí me está gustando mucho. Pero sobre todo por eso, por el universo. Es que, a ver, si el juego fuera de otra forma, pero es que yo os digo en serio, ¿eh? Ver esta locura de mundos, cabeza arriba y cabeza abajo, no sé, me llena mucho como jugador. Me llena mucho. Y hay veces que... ¡Ay, mira la carta aquella! Ah, esa no había que... ¿Eso de ahí? Creo que no, ¿no? Yo qué sé, lo voy a brillar. Me llena como jugador. Es el juego que me comentaste por privado. Sí, 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 exacto. Por ahí. Justo, ahí, justo. Por aquí es, ¿no? Por ahí. Ahí. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que bajaste antes que te dije. ¿Sí? ¿Ha bajado algo? No sé dónde. Y ya no nos acordamos. Ahora lo que no sé, ponía guardando por ahí. Que hay veces, muchas veces nos perdemos. Sí, sí, nos quedamos aquí. Hay muchas veces que nos quedamos sin ver cosas en Nintendo Switch porque se escapan gráficamente. Hay mundos que no se pueden crear si no tienen la suficiente potencia o el suficiente arte para llevarlo a una máquina de posibilidades pues más limitadas, porque este juego sí que es cierto. Señor, que ¿es una alcantarilla? No sé, pensando que está todo al revés, es posible. Hay pues eso que estaba diciendo. Perdón. No, por favor, que a ver si solo voy, esto va a ser solo de oírme a mí y hablar.
Que hay veces que, pues eso, que nos quedamos sin ver juegos que no llegan a Switch porque no se escapan de potencia. Ah, sí, lo que quería decir era que este juego, si tú lo ves en Play 4 o en otra consola, no hace falta irse a Play 5 o en PC, pues se ve mucho mejor. Pero oye, yo ya estoy maravillado, ¿vale? Y está hecho con Unity, ojo, ¿eh? Bueno, lo he dicho, es muy estilo Tim Burton, sí. Y eso siempre alegra. Sí, sí. Además que hay que decir eso, que Zoink, que son sus creadores, tienen este estilo también propio. Sí, supongo será con lo que están construyendo. Es un brazo de eso de... Sí, sí. Y eso de allí es otra ficha de aquellas, ¿no? Sí. O es donde estuvimos. Es que como ¿tiene veo... pinta? Ah, porque sí, porque si no nos falta el punto para poder tirar el 3 para pasar. Ah, vale, vale. Ah, claro. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias. Venga, voy a hacer grande. Vas. Para que se vea que tenemos cámara nueva y se nos ve más... más humanos, más guapos, pues es que somos como somos. Dice... espérate, ya verás. ¡El gancho! ¡El gancho! Es que quería poner voz de extraterrestre, pero tenía la de robot a mano, así que lo siento. Bueno, lo dicho, muchas gracias a todos por haber estado ahí y... ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y de aquí a poco, Nika, la vaya a tener hasta en la sopa. ¡Oh, tanto! Hasta en la sopa, ¿quieres sí. que se canse? Para nada. ¡Adiós! Adiós. Te quiero. Y yo a ti.